Hola, bienvenidos a una nueva edición del Poder de tus Derechos en materia de consumo, un programa de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios Chiloé Activo y Asocochi, transmitido por Canal del Sur. Mi nombre es Scarlett Barra y les recuerdo que en este espacio la información sobre tus deberes y derechos como consumidor siempre son el tema principal. Hoy conversaremos sobre un delito del cual hemos sido víctima todos los chilenos, en productos tan básicos como los medicamentos, algunos alimentos, el servicio de los supermercados y el papel higiénico. Me refiero a la colusión, una palabra que muchos desconocíamos, pero en los últimos tiempos, con las reiteradas denuncias que han existido, ya tenemos una noción de lo que significa. Hay un caso particular que promete una indemnización para todos los chilenos, pero lamentablemente no tenemos la suficiente información sobre este caso. Me refiero a la colusión del papel higiénico. Para eso hoy tenemos como invitado a Marco Araneda. Él es presidente de Asocochi. Hola, Marco. Hola, bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Bien. Y nuestra panelista Diela Alarcón, presidenta de Chiloé Activo. Hola, muy buenas tardes. 11 años duró la colusión del papel higiénico. Empezó en el año 2000 hasta el 2011, cuando las empresas CMPC y la empresa SCA se pusieron de acuerdo para establecer altos precios para productos como el papel higiénico, las servilletas, los pañuelos desechables, las toallas de papel, entre otros productos de papel tisú. Marco, para comenzar con el tema, ¿qué es una colusión? Bueno, en sencillo, una colusión es cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para repartirse el mercado de un producto determinado o fijar una barrera de precios sobre algún producto determinado o varios productos. El caso que vamos a tratar en esta ocasión. Uh-huh. Esta instancia en la que se ponen de acuerdo es en secreto. Claro, claro. Más adelante explicaremos el procedimiento que utilizaron la CMPC y la SCA que vamos a tratar en este caso, uh-huh. Pero en conclusión, sí, eso. Claro. Ponerse de acuerdo por diferentes métodos para, en el fondo, engañar a los consumidores finales. Uh-huh. ¿Y cuáles son los derechos que se vulneran cuando existen esta práctica de colusión? ¿Qué derechos para nosotros como ciudadanos nos están vulnerando? Bueno, yo creo que el principal derecho es la información veraz y oportuna que tenemos que tener todos los consumidores. Porque en el fondo lo que están tratando de hacer estas empresas es engañarnos e inducirnos a comprar un producto determinado en desmedro de otros productos que nosotros podríamos adquirir. Uh-huh. Y también la libre competencia. En el fondo, al coludirse, dejan fuera de este mercado a otras empresas más pequeñas. Uh-huh. Y eso para los consumidores es terrible porque en el fondo nos indican qué comprar. Uh-huh. Y no tenemos la opción de optar a otros productos. Pero generalmente entonces se da con las empresas que tienen como más poder publicitario, que son las que están como en el claro, en nuestro exactamente, subconsciente. Exactamente, uh-huh. Las que tienen más poder publicitario y económico, yo diría, porque uh-huh. En el fondo son los que tienen los mayores porcentajes de productos en el mercado. Uh-huh. ¿Y qué rol cumplen las asociaciones de consumidores en estos casos? Yo pienso que el principal rol es denunciar, más que fiscalizar. Fiscalizar, bueno, por un lado el CERNAC puede fiscalizar más que nosotros, que no tenemos el poder económico que tienen ellos, pero sí denunciar. Y eso es lo que hemos hecho las organizaciones de consumidores desde Arica a Punta Arenas, que en algún momento insistieron. Es denunciar estos hechos cuando son conocidos por nosotros. Más que en nada el caso de Chiloé, Diela, con Chiloé Activo, ¿qué rol se podría decir que está cumpliendo la asociación en estos casos de colusión? Mira, tenemos pocas atribuciones en estos casos, pero lo que sí podemos informar a los ciudadanos de que efectivamente sepan y reconozcan cuáles son las marcas que están coludidas, como ha ocurrido ya con otras colusiones. Entonces, de pronto hacer hincapié en esto porque la memoria es bastante frágil y rápidamente vuelves a comprar los mismos productos que sabes que en un momento cuando te enteras de la noticia, como que dices, oh, ¿cómo hicieron algo así con nosotros? Pero al mes siguiente estás comprando lo mismo y estás, de alguna manera, no estás ejerciendo el poder como consumidor de vetar a la empresa que se coludió, y lo vemos con la farmacia, que fue un caso emblemático. El asunto de las ofertas también juega harto como para que la gente se olvide, porque de repente estas marcas coludidas tienen grandes ofertas y sentimos que pagamos menos, pero en realidad no es así. Claro, de alguna manera está siendo manipulada la información para los consumidores y hay que poner ojo y de alguna manera, yo siempre digo, ejercer el poder del consumidor. Si
tú tienes claridad que la empresa se coludió y que esos papeles higiénicos, o llámese medicamento, lo que haya sido en el instante, ya reconoces eso, tú puedes no comprar, porque el que compra al final es el consumidor. Entonces, si sigue comprando, lo que está haciendo es dándole la bala a la empresa, y no hemos sido capaces, digo yo, nosotros, las asociaciones, de alguna manera, de crear este movimiento y darle más fortaleza, de que la gente reconozca eso y diga, no compro más en las farmacias que se coluden, pero la gente sigue comprando. Claro. Pero para eso es importante la información, que el consumidor final sepa cuáles son las empresas que se coluden, cuáles son los productos coludidos por estas empresas, y como que sea responsable también, en el sentido de no comprar esos productos y comprar otros productos que son sustitutos. Claro. Y sobre la colusión del confort, 11 años de engaño sufrimos los consumidores. Exactamente. ¿Cómo se desarrolló este proceso de colusión, si es que tú lo conoces? ¿Qué hicieron los empresarios durante estos 11 años? Bueno, los empresarios de la CMPC, Compañía Manufacturera de Papel y Cartón, y la SCA, usaron todo tipo de artimañas para coludirse. ¿En qué sentido? En que según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, crearon un correo falso, compraron celulares prepago para ponerse de acuerdo entre los gerentes de estas compañías, se juntaron en Santiago en algunos cafés, en algunos clubes, simplemente para ponerse de acuerdo y engañar a todos los chilenos. Y esto ocurrió alrededor del año más o menos 2000, a mitad del 2000 hasta el 2011. Ahí comienza, en el 2000. 2000 comienza esta colusión, estos correos entre estas empresas, entre estos gerentes de empresas. Y termina más o menos, como te decía, en el 2011, donde la Fiscalía Nacional Económica dice que hasta ahí más o menos fue la colusión. Esto que mencionas tú sobre la compra de teléfonos prepago, de algunos computadores, tiene que ver con para no dejar evidencia. Exactamente, ¿cierto? Para no dejar rastro de que entre los gerentes se ponían de acuerdo en repartirse el mercado y fijar precios a algunos productos determinados. Porque después hubo una investigación que... Exactamente, nosotros, que bueno, delata más, todo esto. Más que nada, nosotros nos basamos en un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Uh-huh. Y eso está en una demanda que ellos interpusieron. ¿Cuánto ganaron las empresas a costa de nosotros durante estos 11 años de engaño? Bueno, según el mismo estudio que te decía yo de la Fiscalía Nacional Económica, donde nosotros nos basamos, alrededor de 450 millones de dólares. Eso es como una cifra de repente inimaginable para los mortales. Exactamente. ¿Con qué la podemos relacionar? Como para que nos hagamos como una idea. Como entre 15.000 y 20.000 casas básicas pudieron haberse construido con esa cantidad de dinero. Una cifra millonaria. Millonaria. Mm. Vamos a ver, ¿qué opina la ciudadanía respecto a la colusión del papel higiénico? ¿Qué tan informados estamos sobre este engaño? ¿Supo acerca de esta noticia de la colusión? Lo último no sé. ¿Sabe cuánto tiempo duró el caso? No. ¿El fraude? No. 11 años. Yeah. ¿Y qué monto fue el defraudado? Ay, no tengo idea. 450 millones de dólares. Yeah. ¿Y qué opina de la devolución eventual de 7.000 pesos? Sí, eso, porque fraudaron a un chico para que compre caramelos por ahí. Por lo que uno ha dado. Según ustedes, ¿es justo la compensación de los 7.000 pesos? No. ¿Cómo va a ser justo, amigo mío? Eso es irrisorio. Pero es que nosotros no podemos pedir más en un país como Chile, ¿no es cierto? Que las grandes empresas nacionales y transnacionales hacen lo que quieren. Entonces, es lo que tenemos nomás, pues, amigo mío. Poco, pues, es muy... No sé, muy poco yo encuentro, ¿no? Malo. Malo. Muy malo. Con la cantidad del monto que usted me está hablando, ¿no? ¿Debería ser superior a eso? Poco, sí. ¿Por qué es poco? Porque un confort al... Sí, pues, un rollo confort al día, ¿y cuánto está el confort? Como 1.000 pesos, que sea... Porque hay de 1.100, ahí baja igual, pero yo creo que un paquete al día se está ocupando. La nada misma para nosotros después, la compensación. Claro, la compensación iba a ser de 7.000 pesos, se está proyectando. ¿Qué opina al respecto? Nada, nada, es una burla.
es una burla, ganaron a costa de todos los chilenos una cantidad increíble de dinero y a nosotros después nos devuelven una miseria. Bueno, al ver las opiniones de la comunidad, nos damos cuenta que sí se sabe que existe esta colusión. No hay mucha información, pero coinciden en que los 7.000 pesos de compensación son muy bajos. Y me imagino que para cualquier persona que sabe cuánto uno gasta en toalla de papel, papel higiénico, servilleta, estos 7.000 pesos pueden ser como una burla. Marco, ¿cómo se llega a este cálculo de 7.000 pesos? ¿Por qué 7.000 pesos? Bueno, de principio esto se llega porque la CMPC reconoció este delito. Reconoció que se coludió y llega porque el director CENAC llama una reunión, un acuerdo para llegar a un acuerdo compensatorio, donde participan dos organizaciones de consumidores, CODECO y CONADECUS, la CMPC con su directiva, su gerente general y sus abogados, y CERNAC. En esas reuniones se llegó a este acuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo la CMPC ya había depositado en una cuenta de Banco Estado a su nombre 150 millones de dólares. Y eso dividido por 14 millones de chilenos, que son los mayores de 18 años, según el INE en ese entonces, daba un monto de 7.000 pesos a cada chileno mayor de 18 años. ¿Y en qué consiste esta compensación? ¿Es lo justo? Bueno, para Socochi y para Chiloé Activo y otras organizaciones no es lo justo, ya que 150 millones de dólares es muy diferente a 450, que es lo que dice la Fiscalía Nacional Económica, que fue más o menos la colusión. Por lo tanto, nosotros estamos en desacuerdo, sobre todo a Socochi, está muy en desacuerdo con este monto, y para lo cual nosotros también lo hicimos parte en la demanda en un juzgado civil, lo cual no prosperó mucho, pero por lo menos nosotros lo hicimos parte. Pero en esta instancia de negociación entre CERNAC, estas asociaciones de consumidores que nos mencionas tú y la empresa, ¿existía la opción de elevar el monto compensatorio o es lo que propuso la empresa y en eso quedó? ¿Tienes conocimiento de eso? Lo que pasa es que nosotros nos llamaron a participar y fue una de las críticas que nosotros hacemos a CERNAC y a su director, en el sentido de que no llamó a la comunidad a participar, sino que fueron elegidos a dedo estas organizaciones, una por derecho propio por haber demandado y la otra fue elegida a dedo, lo cual nos parece un error, porque en el fondo somos muchas organizaciones de consumidores que sí queríamos participar de estas reuniones y no fuimos convocados en ninguna instancia hasta el día de hoy. ¿Y esta información CERNAC no ha revelado entonces cómo fue la negociación? No ha revelado. Es más, nosotros pedimos por vía ley de transparencia los estudios que se tomaron en cuenta para llegar a estos 150 millones de dólares. Uh-huh. Y hasta el momento no ha sido revelada esa cantidad. Es más, otras organizaciones de consumidores también han pedido esa información y también se la ha denegado. ¿Y quiénes son entonces los que formalmente están defendiendo a la ciudadanía en este proceso? ¿Cuáles son? ¿En quién confiamos? Debería ser CERNAC, uh-huh. Pero en este caso, según nosotros, hay una organización de Temuco, indígena, que también se hizo parte de la demanda, que está defendiendo a un grupo de personas, digamos, 600 personas. Nosotros como Socochi también nos hicimos parte, como te decía recién, y yo creo que somos los que estamos defendiendo a los consumidores, porque los demás organismos que están dentro de este acuerdo fácilmente llegaron a este acuerdo sin consultar, digamos, a la ciudadanía. Entonces, ¿Ellos están conformes con los 7.000 pesos? Exactamente, están haciendo todo para que se paguen lo antes posible estos 7.000 pesos, que lo cual nosotros encontramos que es una aberración, porque lo coludido fue mucho más que esos 7.000 pesos. Y este proceso hasta llegar a los 7.000 pesos, a después cuando se presenta este, ¿es un recurso de amparo el que presentaron ustedes? No, nosotros hicimos parte en primera instancia y después fuimos a la Corte de Apelaciones. Y ahora la organización de Temuco fue a la Corte Suprema y en esa instancia está. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que ahora se están haciendo parte de la demanda? ¿La Asociación Indígena y...? La Asociación Indígena solamente. Está en la Corte Suprema. ¿Y en qué va el proceso actualmente? Bueno, en la Corte de Apelaciones se perdió 3-0. ¿Cómo? Perdimos 3-0, digamos. Y con respecto a eso, ellos apelaron y pusieron un recurso de protección contra el director también, que no fue acogido. Y en esa instancia está. Debería resolverse pronto, yo creo. Uh-huh.
Nos gustaría que, si nos puedes explicar, como para graficar más el monto defraudado, lo que significa esto y cómo se llega a los 7.000 pesos, en una forma más didáctica, en la pizarra. ¿Desde qué año hasta qué año duró la colección del llamado Confort? Desde 2000 hasta el 2011 más o menos. ¿Quiénes se coludieron? CMPC y SCA. En estos 11 años hablábamos del monto, de repente escrito, como que es más... ¿Más gráfico? Claro, nos imaginamos más cuánto dinero es, porque son millones y millones. Sí. Mira, la CMPC depositó en una cuenta Banco Estado, a todo esto, a su nombre, 150 millones de pesos. Perdón, millones de dólares. Con tantas cifras uno se equivoca. Con 150 millones de dólares. Y la cantidad coludida, según la Fiscalía Nacional Económica, es de 450 millones de dólares. Esos 450 millones de dólares, tú decías que eran el equivalente a 15.000 viviendas sociales. Sí, sí, si tomamos una vivienda social que cuesta más o menos 20 millones de pesos, uh-huh, sacamos la cuenta que va entre 15.000 a 20.000 casas construidas. Uh-huh. Y otro cálculo que se baraja es que equivale a tres hospitales de los que se están haciendo en Ancud. A tres hospitales. Es una gran suma de dinero. ¿Cómo se llega entonces a que con 7.000 pesos vamos a poder ser compensados los chilenos con este monto? Bueno, esos 150 millones de dólares, ¿de dónde salieron? Salieron de esta reunión que hizo Cernac, como decía adelante, con la CNPC y estas dos organizaciones de consumidores, lo cual dista bastante de lo que la Fiscalía Nacional Económica dice que se defraudó, que fue alrededor de 450 millones de dólares, que es una cantidad muchísimo más grande de la que la CMPC depositó en una cuenta Banco Estado y a su nombre. Ya, y esta suma millonaria, que equivale a tres hospitales, 15.000 viviendas sociales, ¿se pretende compensar con 7.000 pesos para cada uno de los chilenos? Exactamente. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se pretende que compensemos esta cantidad defraudada con 7.000 pesos? Bueno, esta cifra de 7.000 pesos sale de los 150 millones de dólares que la CMPC depositó en una cuenta a su nombre en Banco Estado, dividido por 14 millones de chilenos que serían los mayores de 18 años. De esa división sale esos 7.000 pesos a cada chileno. Y ya, entonces todos los chilenos mayores de 18 vamos a recibir estos 7.000 pesos, pero ¿cómo? Bueno, hay varias fórmulas. Una, cuenta RUT, Banco uh-huh. Estado, todos los que tengamos cuenta RUT. La segunda, el ISP, uh-huh, los que tienen se pagan su jubilación en el ISP por ese medio. Y los otros están viendo la posibilidad de generar un cheque al nombre de ellos y que lo vayan a retirar, lo cual también causa un problema porque mucha gente va a gastar más de 6.000 pesos en llegar al banco a cobrar ese cheque o a la institución que lo tenga, que los mismos 7.000 pesos. Claro, el caso aquí del archipiélago, las personas que viven en las islas, tal vez no van a tener un acceso tan fácil como para poder llegar a un Banco Estado o a una caja vecina. Exactamente, y también ocurre también en Temuco, con la comunidad de Temuco, que decían que gastaban más o menos 40.000 pesos en ir a una caja vecina o a un Banco Estado más cercano. Mm. Aparte del día completo que no pueden hacer nada, simplemente van a dedicarlo a ir a un Banco Estado para cobrar ese 7.000 pesos. Y los 300 pesos menos por girar. Exactamente. Uh-huh. Y también eso, están viendo si lo hace gratis Banco Estado, se le paga los mismos intereses de esta cantidad que está depositado ya hace un par de meses atrás. La verdad que no se tiene claro cómo va a ser el sistema. No se sabe aún, porque ahí hay un excedente que se va a producir con los intereses que ya está generando ese dinero depositado. No se ha dicho qué se va a hacer con esa... Con ese, ahí se está generando, digamos, un interés, sí, el dinero. Lo que se ha escuchado es que, por el director Cernac, es que de la utilidad que genere esta plata, se va a pagar a la institución
que desarrolle el trabajo, digamos, de repartir los 7 mil pesos del Banco Estado o el ISP. Ahora, y si hacemos la resta, nos da automáticamente 300 millones de dólares, que sería la utilidad que en este minuto estaría recibiendo las empresas que se coludieron. Claro, esa, o sea, es la utilidad de ellos. Esa es la ganancia. Ese es el negocio de la colusión, 300 millones de dólares. En el fondo, coludirse en este momento es un negocio. Es rentable. Es rentable. Aquí en Chile es rentable. Acá en Chile porque es rentable. Porque a pesar de que, públicamente se está publicitando que va a existir una compensación para todos los chilenos, hay 300 millones que... Que en el fondo quedan en el aire y son de utilidad. Claro. En el fondo, si restamos esto, como dice Diela, quedan de utilidad para la empresa. Por lo tanto, es un negocio para la empresa haberse coludido. ¿Multa pagaron ellos? No, no hay multa en este caso. ¿Por haber tenido la disposición para hacer compensación? Exactamente. ¿Se liberan de multa? Exactamente, se liberan de multa por haber reconocido que se coludieron. ¿Eso está dentro de la legislación chilena? Sí. Sí. O sea, ¿nuestra legislación les permite hacer este tipo de negocio? Sí, en este caso sí. ¿No hay sanción? No, no hubo sanción. Solamente lo que ellos depositaron, que fue este monto, 150 millones de dólares en una cuenta, como yo digo, a nombre de ellos más encima, y renovable a 32 días está. Bueno, con esta explicación nos queda un poco más claro la magnitud de la estafa de la cual fuimos víctima todos los consumidores. Si nos damos cuenta, este monto millonario significa la construcción de 3 hospitales como el que se va a construir aquí en Ancud, más de 15.000 viviendas sociales, como nos decía Marco, y aprovechando esta misma sensación de engaño que tenemos después de esto, nos gustaría saber cuáles son las marcas que se coludieron. ¿Qué marcas no tenemos que comprar? Bueno, ahí de alguna manera nosotros, producto de este mismo programa, El Poder de Tus Derechos, sacamos un tríptico, lo estamos entregando en la calle a la gente y aquí claramente dice cuáles son los productos coludidos, las marcas coludidas. Y ahí tenemos Elite, tenemos Nova, tenemos Favorita, que esas se repiten en cuanto a que son papel higiénico, son toallas, toallas, digamos, para la cocina, toallas Nova. Servilletas, hay varias, digamos, productos que tienen esa misma marca. También está Maggie Clean, Abolengo, Preferida, entonces Noble también. Ahí el mercado se nos reduce bastante porque vemos que son las mismas empresas que producen productos de diferentes valores para distintos consumidores, digamos, pero son las mismas empresas que producen distintas marcas, pero todas ellas. Por eso es importante que usted recuerde cuáles son las coludidas y no los compre. Es la única manera de que las empresas entiendan que no pueden seguir haciendo esto porque la gente simplemente ya entendió el mensaje. No puede seguir comprando las marcas que se están coludiendo para cobrar un precio mucho más alto que es el real, que significa vender este producto en el mercado. Bueno, y como decíamos en un comienzo, no solamente de la colusión del papel higiénico hemos sido víctimas. ¿Qué otras colusiones son las que han existido en los últimos años aquí en Chile? Bueno, recordemos, la más bullada fue la de las farmacias, porque ahí recordemos que el 90% del mercado de las farmacias, que son las 3 grandes cadenas, Salco Brand, Cruz Verde y Ahumada, se coludieron para subir el precio más de 222 medicamentos y muchos de ellos para personas que tienen enfermedades crónicas. Es decir, más encima, tú te das cuenta que las personas que tienen enfermedades crónicas son adultos mayores en general y esas personas son jubiladas generalmente, es decir, sus recursos son mucho más escasos y más encima le suben el precio. Entonces, es una situación de vulnerabilidad, de indefensión, de abuso que permanece en el tiempo porque ellos fueron multados, pero en la práctica no se pudo determinar cuál era el monto exacto de las ganancias obtenidas por esta defraudación a todos los consumidores. Entonces, tú termina eso, viene el caso de la corrupción de los precios de los pollos en los supermercados, que eso ocurrió desde 2008 hasta el 2011, donde ellos se coordinan para subir el precio de los pollos y simplemente eso no permite que entren otras pequeñas empresas al mercado
porque no puedes competir. No puedes competir, es decir, cualquier otra pequeña empresa que quiera sumarse con un producto de buena calidad, con un precio establecido que significa mantener una empresa pequeña en el mercado, no lo puede hacer porque no puede competir, porque ellos acomodan de tal manera los valores que simplemente quedan ellos solos en el mercado, reducen el mercado. Entonces, al final es una ironía frente a este modelo que te plantea de la libre competencia. Es falso, porque se ha visto que esto ha sido vulnerado permanentemente. Y en realidad lo que ocurre es que las sanciones son tan irrisorias para ellos que es un buen negocio. Claro. Y lo siguen haciendo. Entonces, eso es lo más triste del caso. Y ahí yo siento que los consumidores tenemos mucho que decir. Es decir, si nosotros consideramos que nosotros somos los que estamos comprando, y si nosotros nos compramos en esa empresa, en esa farmacia, en ese supermercado que se coludió, ¿qué va a pasar? Y esa es la conciencia, y eso es lo que de alguna manera hacemos un llamado a que tomen conciencia de eso. Hay tantas farmacias pequeñas que tienen otros valores, una consulta, y que no pueden competir tampoco. Claro, una pregunta importante. ¿Qué alternativas tenemos como consumidores para no preferir, no consumir estos productos de estas grandes empresas que se han coludido? Bueno, aquí en Ancud, al menos en la comuna, tenemos grandes ventajas, siento yo. Tenemos el mercado, la feria donde tú encuentras las hortalizas que son del territorio, favorecen las economías locales. Existen los negocios de barrio. De pronto hay un inconsciente colectivo que piensa, y te lo digo porque a mí me sucedió durante mucho tiempo. Yo compré en los supermercados, por algo la estadística que salió hace poco dice que a nivel latinoamericano somos el país que más va al supermercado, que más la gente compra en el supermercado. Y sucede que tú piensas que, como son grandes empresas que compran en cantidades mucho mayores, son mayoristas en la práctica, van a venderte a precios mucho más baratos. Pero si tú vas y haces una pequeña estadística y compras un producto en un negocio de barrio, sucede que te cuesta de repente hasta más barato. Entonces es un inconsciente o esta publicidad que entra subliminalmente que te hace pensar que es así, y no es así. Y más encima se coluden para adulterarte los precios y tener más utilidades, siendo que empresas que tienen ya grandes utilidades. Entonces, el llamado es a informarse, preferir los mercados locales, ya sea donde sea. Nosotros aquí estamos hablando desde la comuna de Ancud, pero hablamos de cualquier comuna del país. Hay productos también que son propios de las localidades, preferir eso. Aquí nosotros tenemos el ajo chilote, suponte tú. ¿Por qué voy a comprar el ajo nortino? Bueno, si quiero hacer una comida especial y me gusta, está bien, pero de alguna manera preferir lo que de alguna manera favorece las economías locales. Pero en el caso de la colusión del papel higiénico, muchas veces nos vemos como atrapados porque en algunos lugares solamente se venden las marcas de estas grandes empresas. ¿Qué alternativas existen? Mira, nosotros sí existen. Es difícil encontrarlas, te lo digo sinceramente. Nosotros buscamos y expresamente tuvimos que buscar en internet de quién era dueño esta empresa, porque para que efectivamente no esté dentro de las empresas coludidas. Y ahí descubrimos, nosotros no queremos hacerle publicidad a ningún papel higiénico en particular, pero existen. Usted vaya, nosotros en el Facebook, en la página que tenemos, en Chile Activo, ahí vamos a publicar esa información, pero públicamente no vamos a hacerle más encima publicidad a las empresas de papel higiénico, independientemente que son pequeñas empresas, pero no es nuestra misión de alguna manera publicitarla. Uh-huh. Pero sí existen, lo importante es informarse. Y hay un llamado a los jóvenes, porque ellos tienen mayor acceso, más facilidad. Todos los jóvenes ahora pueden navegar en internet. Bueno, aprovechen esa facilidad, busquen la información y entréguenla a sus papás, porque muchas veces hay un bache generacional ahí donde no existe esta disponibilidad de buscar más fácilmente esa información. Uh-huh. Así que ahí le hago un llamado en ese aspecto, porque es importante que esa información sea divulgada. Uh-huh. Disculpe, y eso es lo grave de la corrupción. Bueno, una, que nos han robado mucho dinero a cada uno de los chilenos, y lo otro, como decía Diela, es que nos deja que entren otras empresas más chicas al mercado.
Claro. Entonces le ponen una barrera como una barrera que no pueden entrar estas empresas por la corrupción. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer a Marco por acompañarnos hoy día. Gracias, Diela, también por toda la información valiosa que nos entrega para no seguir dándole dinero a estas marcas que nos han engañado por tanto tiempo. Sí, es importante. Uh-huh. Eso es importante, informarse. Uh-huh. Informarse y saber qué comprar. Claro. Bueno, como siempre, el llamado a informarse, a estar atento respecto a lo que preferimos en cuanto a productos y a servicios. Y los esperamos en una nueva edición de El Poder de Tus Derechos.